Unit 1, Lesson 17. Send me an email. Al finalizar la lección, los alumnos proporcionarán datos personales para responder a una carta o correo electrónico. Hola. En la lección anterior, vimos la sustitución de los nombres propios por su pronombre. ¿Recuerdan esto? Hello, Rose. How are you? Fine. I'm fine. But you look nervous. What happened? I really don't know. Oldik Shmal wants to talk to us. He looks so serious. Something terrible happened. What? Where is Karen Jean? She wanted to stay at home. She's playing with a toy or something. Yes, it's a big marvel. Maybe it's the relic of Ishmael's staff. Yes, I think so. Why? Anil had a big marble in his bag. He found it on the floor near a bench. After playing marbles with other boys, they gave him all their marbles because he had won. No cabe duda, es la reliquia de Ishmael. Vamos por ella. Dear Gabriela, it's been some weeks since the last time I saw you. I hope you are doing fine. My uncle and I have been traveling around Mexico. There are a lot of fascinating places in your country. There is an internet site I would like you to see. It's called FaceNote. You can upload your pictures on it and send messages to people too. Try visiting it at www.facenote.com and look for me, Tommy Flanagan. ¡Ay, Tommy! ¡Te extraño mucho! Voy a ver qué me mandaste. Esta página se ve interesante. Welcome to FaceNote. Aquí hay una opción. Buscar. Tommy Flanagan. Search. ¡Ahí está! Name. Tommy. Last name, Flanagan. Birthday, October 25th. Age, 15. City, Dublin. Ay. Hello, my name is Tommy Flanagan. I'm from Ireland. I'm 15 years old. I'm a student. I live in London. My father is a painter. His name is Ronald Flanagan. He's very smart. My mother is a teacher. Her name is Susan Flanagan. She's from Dublin. She's very careful with her students. I have a little brother named Marco. He's 4 years old. I will be very happy if you mail me. My email is tomfla15@someplace.net. Name, Tommy. Last name, Flanagan. Age, 15. Birthday, October 25th. City, Dublin. ¡Wow! ¡Qué emoción! En esta página le puedo mandar fotos y comentarios a Tommy. A ver, voy a escribirle algo. You can't write to Tommy Flanagan because you don't have a FaceNote profile. Okay. Would you like to create a profile now? ¿Qué es un profile?
Le voy a dar que no. If you don't create a profile, you won't be able to communicate with the FaceNot users. Ay, no. No le entiendo a esta cosa. Necesito ayuda. You can't write to Tommy Flanagan because you don't have a FaceNote profile. Would you like to create a profile now? Yes or no? If you don't create a profile, you won't be able to communicate to the users. ¡Ángel! ¿Qué quieres? Oye, ¿te gustaría ayudarme? ¿Ayudarte? ¡Ja! Anda, solo por un ratito. ¿Ayudarte a qué? Es que quiero mandarle una carta a un amigo por internet, pero no sé lo que tengo que hacer. ¡Ayúdame! No, voy a jugar fútbol. ¡Ay! ¡Ándale! ¡Es un ratito! ¡Por favor! Es que se me hace tarde. Ángel, soy tu mejor amiga y no me quieres ayudar. Ay, eso no va a funcionar. Ya te dije que se me hace tarde. Bueno, está bien. ¿Qué quieres? Ahora sí nos entendemos. Primero, préstame tu compu. Está bien. Gracias. Segundo, avísale a mi entrenador que llegaré tarde al entrenamiento porque te voy a ayudar a enviar un correo electrónico. Está bien, si no tengo más remedio. Voy a avisarle a tu entrenador. Ya le avisé a tu entrenador. Ahora te toca ayudarme. Está bien. Una promesa es una promesa. Ok. Pues vámonos. A ver, abre la página. Okay. Okay. Parece que para poder usar la página necesitas crear una cuenta. Ese sería tu profile. No entiendo. Sí, FaceNote es un lugar donde otras personas interactúan. Y para poder convivir con ellos, debes registrarte. ¡Ah! Ya entendí. Parecido a cuando llegan los visitantes que entran al centro. Sí, es igualito. ¿Y cómo me registro? Para eso tienes que llenar los espacios en blanco con la información personal que te piden. ¡Ah! ¿Aquí en Profile? ¿Y qué es un Profile? Un profile en español significa perfil y es en donde registras tus datos personales. Muy bien, continuemos. Sí, name. What? What's your name? Gabriela. Last name? Name or last name? I don't understand. What's your last name? Del Llano. Your email address? What's my email address? Yes, your email address. Gabrielita@hotmail.com. Ahora necesitas poner una contraseña. Yo la pondré por ti. Okay. Occupation? 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 What's your occupation? I'm a student. How old are you? I'm 14 years old. Where are you from? In September. No, your nationality. Sorry, I'm from Mexico. Y listo. Ahora solo hay que entrar. Gracias. De nada. Nos vemos. Adiós.
Voy a checar mi profile. First name, Gabriela. Last name, Del Llano. Email, gabrielita@hotmail.com. I am a girl. Birthday, May 20th, 1996. Congratulations, your profile has been created. Login to continue. Ahora ya puedo mandarle cartas y fotos a Tommy. ¿Qué? ¿Qué hacen esas fotos en mi perfil? ¡Esa no soy yo! ¿Se fijaron bien en lo que hicimos hoy? Aprendimos a proporcionar datos personales en un correo electrónico y también a llenar un perfil para abrir una cuenta en la red social FaceNote. ¡Veamos lo siguiente! ¡Ahí está! Name, Tommy. Last name, Flanagan. Birthday, October 25th. Age, 15. City, Dublin. Ay. Hello, my name is Tommy Flanagan. I'm from Ireland. I'm 15 years old. I'm a student. I live in London. My father is a painter. His name is Ronald Flanagan. He's very smart. My mother is a teacher. Her name is Susan Flanagan. She's from Dublin. She's very careful with her students. I have a little brother named Marco. He's 4 years old. I will be very happy if you mail me. My email is tomfla15@someplace.net. Name, Tommy. Last name, Flanagan. Age, 15. Birthday, October 25th. City, Dublin. Wow! Name? What? What's your name? Gabriela. Last name? Name or last name? I don't understand. What's your last name? Del Llano. Voy a checar mi profile. First name, Gabriela. Last name, Del Llano. Email, gabrielita@hotmail.com. I am a girl. Birthday, May 20th, 1996. Congratulations, your profile has been created. Login to continue. La información personal se refiere a datos importantes tuyos o de otras personas y nos pueden servir para llenar un perfil en un correo electrónico o en una red social como FaceNote. Practiquen y nos veremos en la próxima lección.